fue un momento para mí, la verdad, especial. Siempre estuve esperando poder salir del país y la verdad, venir acá a un club como Botafogo, que sea tan grande, para mí es un orgullo. Poder defender la camiseta me genera muchas ganas y eso espero que transmitirlo a la gente también. La verdad que estoy muy feliz de estar acá y más que nada poder defender al Botafogo, que es un club muy grande. En eso estoy muy feliz porque me recibieron muy bien. Siempre la atención estuvo encima mío para que me sienta cómodo, me solucionaron un montón de cosas. Pude contar con Joel Carli, que la verdad es un referente del club y me ha ayudado mucho con el idioma, con la adaptación, me lleva, me trae, la verdad. Me adapté muy rápido y los compañeros también. Pude hablar después del partido y decirles que me sentí muy seguro, que me dieron mucha confianza, que me apoyaron y eso lo sentí y espero poder transmitir lo mismo para ellos. Sí, soy un jugador que físicamente siempre ha corrido mucho, que intenta, aunque estar cansado, dar un poco más. Me han dicho acá que el tema de los GPS lo marca y bueno, la verdad que es lo que siento y para mí es una oportunidad muy grande jugar en un club como Botafogo y por eso mismo también creo que me está saliendo un club más. Sí, es eso. La verdad que Botafogo es una familia, se nota adentro y fuera de la cancha. Ya pude juntarme con el gatito, con Joel, que me han tratado la verdad muy bien y también estoy a la espera de mi filo, que él está pronto a venir y ya me está pidiendo la camiseta y el short de Botafogo. Quiero la camiseta y el short de Botafogo, me lo repite todo el tiempo, así que bueno, esperando que venga él para poder también conocer el estadio, conocer lo que es el club y la verdad la ciudad que es muy hermosa y te tratan la verdad que todo muy bien y ya me siento parte de esta familia. Se siente la gente, se siente mucho. La verdad es una torcida que es muy grande. Cada vez que veía que viajaban a otro lado, a cualquier parte de Brasil, siempre hay gente de Botafogo y se siente. Las redes sociales también me han tratado muy bien, estaban con expectativa de que capaz no conocían cómo jugaba Di Plácido, pero bueno, el otro día, ayer, pude demostrarlo, pude que me conozcan un poco más y espero que confíen en mí, que voy a dejar todo por esta camiseta y el apoyo de la torcida se siente mucho, la verdad que es una torcida muy grande y en el campo también, cada dividida, cada momento se hacen sentir. Es el principio. Fue un poco difícil, pero ya lo voy entendiendo bien. Por suerte, las indicaciones del técnico me concentro mucho prestando la atención y puedo entenderlo bien. Carly siempre me enseña algunas palabras, gatito también me intentan ayudar en eso y voy hablando poco algunas palabras, pero bueno, estoy hace poco y ya me hago entender a veces y por suerte entiendo bien, pero me cuesta un poquito más hablar.